Muchachos, Ecuador se cae a los pedazos. Manos, este último tiempo han habido bastantes acontecimientos por Ecuador, hermanos. Problemas con petróleo, hermanos. Y también un problema bastante grave que han habido muchos cortes repentinos de energía, hermanos, allá por Ecuador. Y se dice que muchos de esos problemas son causados desde que Noboa, hermanos, se metió a la embajada de México y se rompieron relaciones con México y Ecuador. No sé qué está pasando, muchachos, con Ecuador. ¿Qué tiene que ver México en todo esto, hermanos? Del canal de Mr. Cracks. Vamos a ver, muchachos, está el link en la descripción y vamos con todo el fucking power. Se derrumba Ecuador y la oscura trae los apagones. Que se restablezcan las relaciones con mi país. Los apagones no van a ser en la noche. Ya se acaba de aprobar la ley No Más Apagones. Es un concierto, hermano. Ecuador se desmorona. Sí. A ver. Hace algunos meses se hizo viral la noticia en la cual la embajada de México había sido violentada por el gobierno de Ecuador. Y nos quedamos con la noticia mundial, en la cual se daba el fallo de la primera audiencia que hubo en la Corte Internacional de la Haya. Sin embargo, justamente te estarás preguntando qué pasó después de eso, porque resulta ser que las malas noticias para el pueblo ecuatoriano no solamente se quedaron ahí con esta mala decisión que se toma con la embajada de México. Allanaron la embajada de México. El video fuertísimo, hermano. Sino que a raíz de eso, de verdad que pensar solamente eso es fuertísimo, porque amigo, como dijo AMLO también, ni acá ni Pinochet se atrevió a eso, hermano. Ni en una dictadura pasó a eso, hermano. De los últimos meses se han ido tomando otras malas decisiones, las cuales han llevado al pueblo de Ecuador a un punto de quiebre, un punto de no retorno, un punto en el cual ya se está afectando gravemente al pueblo, desde situaciones como lo que ya habíamos visto de los apagones, los cuales pueden durar hasta 8 18 horas, horas. En horarios laborales. Que aproximadamente a 6 de la tarde, sin o sea, está un paro esto contra Noboa. Trae problemas económicos en este país, también se incrementan los precios de las gasolinas, entre otros muchos problemas que estaremos viendo el día de hoy, por los cuales el gobierno ecuatoriano ya no podría tener sus días contados, ya que todos estos problemas han orillado a la población a exigir que el actual presidente deje su cargo, situación que se le complica al mandatario. ¿Cuánto tiempo le queda a Noboa como presidente? Su camino a la reelección en diciembre cada vez se torna más oscura. ¿Qué reelección? No. Generado por pues el sí, mismo. Saliendo a la luz rumores de múltiples negocios familiares que se estarían beneficiando del caos generado por esta escasez de energía eléctrica, donde el país necesita inversiones. Como siempre la plata, hermanos. Pero cada vez tiene menos amigos en el mundo, y peor aún, está enemistado con uno de los países más poderosos de la región, sí. Es decir, México. México, lo he dicho, es el país más poderoso de Latinoamérica, hermano, el más poderoso. Es el que más te puede ayudar en todo, hermano. O sea, México siempre ha tenido esa cordialidad de darte una mano, darte una ayuda, hermano. Siempre que necesitas algo, México te da la mano, hermano. Pero después de la mierda que hiciste, que necesitas salir a pedir disculpas y nada, hermano, imposible. Por si fuera poco, tiene a una vicepresidenta que no se ha podido quitar del camino, orillándolo posiblemente a dejarle encargada la presidencia, mientras busca la reelección. Todo esto en un país donde su popularidad ha decaído en pocos meses. Están pidiendo que se vaya Daniel Noboa. Así que hasta este punto, lo más importante, y antes de comenzar con este video, me gustaría que tú me pongas en la parte de los comentarios si crees que el pueblo ecuatoriano vuelva a reelegir al presidente Daniel Noboa. ¿Listos? Imposible. Comenzamos. Gente, como siempre lo he dicho, leí la descripción, que este canal es increíble. Veladoras, 18 millones de habitantes, esa es la población aproximada del país sudamericano del Ecuador, y lastimosamente durante los últimos meses, este país nuevamente se ha visto envuelto en apagones, los cuales pueden durar desde 4, 8, incluso hasta 12 horas, obviamente en ciertos periodos del día. Sin embargo, aquí lo más interesante es cómo llegó el Ecuador a pasar de ser el quinto país que producía energía limpia en el mundo, un país con grandes ríos en todo su territorio, a ser un país que actualmente no es autosuficiente en el ramo energético. Ecuador es el quinto país del mundo en generación de energía renovable. Fíjate, el quinto del mundo. Interesante sería saber cómo en el mundo, hermano. Con menos inflación de América Latina debido al uso del dólar estadounidense, sí, dólar, un país con uno de los índices de desarrollo humano más altos de la zona, además de ser de los que más cuidan sus reservas naturales hasta hace algunos años, actualmente esos tiempos de gloria se están viendo opacados por la oscuridad que asola el país. Incluso seguramente sabías que hace unos meses después de la crisis diplomática con México, comenzaron a agudizarse sus problemas de energía eléctrica al grado de quedarse sin luz por varios días. Y todos en México pensaríamos que eso ya se solucionó, pero lo cierto es que el problema solo ha empeorado. Para ponerte en contexto, este problema no es nuevo, pues desde antes de la entrada a la embajada ya había graves problemas que se vislumbraban, pues desde hace algunos años no se le ha dado mantenimiento o se han construido nuevas plantas hidroeléctricas en este país. Es por ello que desde las elecciones los candidatos se comprometieron a
acabar con este problema. Más concretamente, el hoy presidente ecuatoriano, quien mencionó que arreglaría este problema en solamente 9 meses. ¿Y cuánto lleva? Vamos a ejecutar en 9 meses y vamos a invertir en la... O sea, es un problema que viene ya desde hace tiempo con Ecuador. El Ecuador tiene un déficit energético de 1080 megavatios y derivado de ello, su solución fue nada más y nada menos que comprar o arrendar energía eléctrica mediante barcazas, las cuales no son del nada baratas. De hecho, según el diario El Universo, la renta de la barcaza turca Emre Bey, que entró en operaciones el 17 de septiembre, la cual produce 100 megavatios con un costo que asciende a los 114 millones de dólares, a lo cual se pretende sumar otros 240 megavatios que están por llegar, además de otros 341 megavatios ya licitados, los cuales, en el caso de los 240 megavatios que ya te comenté, su costo asciende a los 316 millones de dólares. Sin embargo, muchos ecuatorianos se están quejando al mencionar que estas barcazas en realidad no están funcionando. Esta es la barcaza que al país le cuesta 110 millones de dólares y no sirve. La barcaza turca que entró a funcionar hace 9 días pasó de generar 100 megavatios el lunes a 12 megavatios este miércoles. Y la pregunta del millón efectivamente es cómo Ecuador pasó de ser un país que incluso vendía energía eléctrica a sus vecinos, cómo el Ecuador pasó de ser un país que era autosuficiente. Brutal, amigo, lo de Ecuador. A un país que ahora tiene que importar casi la totalidad de su energía eléctrica. Y al parecer la respuesta es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Esto de hecho lo podemos ver en una entrevista que se ha hecho viral en últimos días, en el cual Alondra Santiago, que uno de los principales problemas de todo esto, nace precisamente en el año de 2018. Para que te des una idea, en ese entonces lo que se hace es que el gobierno solicita un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares. Derivado de ello, se dice, se cuenta mediante esta entrevista que les dejo en la parte de la descripción, que después de esto lo que se hace es que se pacta que la industria energética del Ecuador poco a poco se vaya privatizando, es decir, que pase de ser del gobierno y pase a manos del sector. Privatizar es lo peor de que puede ser un gobierno, hermano, es lo peor. Chile sabe de eso, hermano. Sector privado. Sigue, digamos, los pasos que se diseñaron desde el 2018-2019 con los acuerdos con el Fondo Monetario. Ahí estaba todo esto escrito. De hecho, el punto interesante de todo esto es que al inicio, justamente en septiembre, se anuncia que al principio van a ser solamente 4 horas. Es decir, solamente vamos a recortar el suministro eléctrico 4 horas el día de mañana y solamente va a ser en algunos puntos del país. Y posteriormente lo que pasa es que dicen, ¿sabes qué? Que sí van a ser 4 horas, pero no van a ser nada más un día, van a ser algunos días y ahora ya no va a ser solamente en este cantón y en este, sino que ya va a ser en más cantones. Después de eso, lo que pasa es que dicen, ¿sabes qué? Que ya no van a ser 4 horas y en todos los cantones, sino que van a ser hasta 8 horas. No, llegar a ese punto, un país, hermano. Un punto crítico en el cual en algunas zonas se llega a tener la deficiencia de este suministro eléctrico por hasta 12 horas ininterrumpidas, lo cual quiere decir que efectivamente el país comienza a quedarse a oscuras. Todos amanecimos con la noticia de que ya los apagones no van a ser en la noche, sino que los apagones van a ser en varios horarios durante el día. No importa. Amigo, llegar a ese punto, un país, hermano, brutal. Ver un presidente que se compromete a hacer eso y la caga más. Evidentemente empieza no solamente a afectar a grandes empresas, sino que ahora ya empieza a afectar también a pequeños negocios. Negocios, obviamente. Personas discapacitadas. Almacén, negocio y la esquina, hermano. A los niños que van a la escuela, los cuales el gobierno en su momento... Y la gente también, que hay gente que depende de estar conectado, no sé, a electricidad, hermano. Nuestros hijos no necesitan luz. Gente de edad que necesita estar conectada todo el día, hermano. El sol sea las que favorecen. No, hermano. Apagón en Quito, Ecuador. Viene un concierto, amigo, un concierto. Los cortes de luz a nivel nacional durarán hasta 6 horas. Novoa decidió dejar sin energía eléctrica a las fábricas de todo el país, de 8 no, de la mañana amigo. A 18 el, aparte, horas. El cabrón, digamos que se comprometió, hermanos, a quitar esto, a arreglar esto, hermano, y no está peor, amigo, ni de pedo se va a soluciones a este problema. Ni de pedo, amigo. En ese momento se esperaba que el presidente Daniel Noboa saliera a dar una solución y hace algo que llama la atención de muchas personas. ¿Eso? Y es que en su momento dice que las planillas del consumo energético de familias que gasten menos de 180 megavatios, estos evidentemente va a ser gratis. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Y esto obviamente para las
familias ecuatorianas y más aquellas que son de bajos recursos. Es una gran noticia porque dicen un gasto menos, esto lo puedo utilizar. Sí, aparte que por lo menos en Chile la luz está cara, en Chile está carísima la luz, hermano. Para otras cosas, para mis hijos, para la comida, etcétera. Sin embargo, lo que no se nos dice es que en letras chiquitas de este comunicado existen dos cosas interesantes. Quiero que te cuente rápidamente estas dos. Novoa ofrece pagar las planillas de luz de los hogares ecuatorianos por 3 meses. El punto número uno y el más evidente que tenemos es que efectivamente sí, por un lado van a ser gratis, pero para las personas que no van a pagar este consumo energético. Sin embargo, no es del todo gratis, que podamos decirlo, porque finalmente ese dinero sale de algún lado y ese dinero en ese momento va a salir de los contribuyentes del Ecuador, porque evidentemente eso no va a salir de la propia cartera del presidente Daniel Noboa. Y es que el punto número dos es curioso porque compaginan las fechas justamente con las campañas electorales de la reelección rumbo a 2025, es decir, en el mes de diciembre, enero y febrero. Como en Chile con los bonos, hermano. Se está pensando por algunos analistas. O como acá en Chile también, que ejemplo, alcalde de comunas, hermano, se ponen a arreglar las calles, hermano, toda última hora, cuando quedan ya un mes para la reelección. Que esto se está utilizando con fines electorales. Adivinen quién estará en campaña en esos meses. Sí, Noboa. Y es que, como seguramente sabes, nada en esta vida es gratis. Y es precisamente por eso que cada vez el pueblo ecuatoriano le cree menos al presidente. ¿Cómo vamos a creerle a un gobierno que en campaña dijo: vamos a bajar el costo de combustibles? Lo subió. Si consideras que el país está entrando en una recesión al costo. Pasa que no es AMLO, hermano. Amigo, AMLO cumplió todo, hermano. De verdad, creo casi todo, hermano. Lo de AMLO, de verdad, estaba viendo su, cuál fue como su cronograma en su gobierno, hermano, y de verdad que cumpliendo hasta el último minuto, hermano, todo, cabrón, increíble. Trae al país cerca de 25 millones de dólares al día en pérdidas. Por ejemplo, se dice que se están perdiendo 12 millones de dólares por hora en Guayaquil y 17 millones en Quito. Todo esto mientras el presidente degusta un gelato en Estados Unidos. Yo, Daniel, saluda, mi gente. Y mientras la población, al no tener energía eléctrica, debe pedir auxilio a las autoridades mediante un silbato. Esto los policías también ya conocen, de que puede ser una de las medidas que pueda alertar a la Policía Nacional. Número 2, crisis autoinducida. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que esta, al parecer, no es una crisis que venga derivada de las sequías o de falta de dinero, sino que realmente tenga un trasfondo muchísimo más amplio, algo que esté afectando los intereses de muchas otras personas o de sectores muy específicos? Es una crisis autoinducida. ¿Qué quiere decir eso? Que es una crisis provocada, que todo el mundo sabía que iba a suceder. De hecho, seguramente has visto algunas películas de ciencia ficción, como por ejemplo Misión Imposible, en las cuales se cuenta como una organización ultra secreta lo que hace es desestabilizar a un país, pone un grave como lo que pasó con Allende en Chile, hermano. Estados Unidos metió mano ahí con Allende, con Pinochet, y pasó lo que pasó, hermano. Y está comprobado, hermano, está comprobado que la CIA también tuvo mano aquí con Chile. Está comprobado. Problema, por ejemplo, el agua, y después ofrece la solución a un costo muchísimo más alto del que había antes. Se mencionan algunos portales que Chile podría ser Allende, el caso del Ecuador. La realidad de esta crisis se reduce a la privatización del sector energético. De hecho, la primera alarma, como ya te comenté, se menciona que es precisamente las presiones interpuestas por el Fondo Monetario Internacional, donde en el año de 2018 el entonces gobierno ecuatoriano solicitó un préstamo. De hecho, según el mismo portal del Fondo Monetario Internacional, con fecha del 11 de marzo del año 2019, este organismo habría dado un préstamo por 4.200 millones de dólares al gobierno ecuatoriano. Pero como todos sabemos, cuando el FMI da un préstamo, no lo da sin condiciones. Ajá. Es así como se menciona que una de esas condiciones fue la privatización del sector energético en Ecuador a mediano plazo. Esto para incentivar la inversión extranjera en el país y dar esta empresa a empresarios privados, tal como se ha hecho en otros países, sí, como Argentina e incluso en México en el sexenio de Salinas de Gortari o Cedillo. Es por ese motivo que desde entonces, a pesar de que en gobiernos anteriores había logrado una autosuficiencia energética, se abandonaron los proyectos y eso detonó en el déficit energético que tenemos actualmente. Pero por si fuera poco, el actual gobierno firmó otro préstamo en el año de 2024 por otros 4.000 millones de dólares, prácticamente lo mismo que ya se pidió en el año de 2018. Y esto de hecho lo puedes revisar en el portal del Fondo Monetario Internacional, en el cual se menciona que este dinero se usará para estabilizar la economía, salvaguardar la dolarización e incentivar el crecimiento sostenible y la Este por ahora no tiene nada que ver con México, pero amigo, de verdad que esto de Ecuador está increíble. O sea, no va a segunda, hermano. Conclusión. Sin embargo, eso no es todo. Yo sé que si viene algún otro presidente, hermano, yo sé que va a hacer las paces con México, sí.
Yo sé que lo va a hacer, hermano. No va a ser el, es el único hijo de puta, hermano, que hizo esta atrocidad, pues, hermano. De hecho, hay algo que tal vez no te has dado cuenta y es realmente la duda de quiénes son los que se van a beneficiar con esto, quiénes son los empresarios que van a tomar estos lugares, quiénes son los empresarios que ahora están ofreciendo generadores, plantas, todo lo que tiene que ver con este tema del sector energético. Y es que si te pones a pensar, ¿quién ha sido la persona que impulsó la compra de energía eléctrica después de todo este tema? Y punto número dos, y más importante aún, ¿cuáles fueron las primeras leyes que pasó el actual gobierno? De hecho, algo interesante es que todos estos puntos se tomaron y se abordaron en esta entrevista que tiene Alondra Santiago con Andrés Arauz, y es que durante la plática que llegan a tener abordan los siguientes puntos. De hecho, como ya sabes, el actual gobierno es quien ha optado por comprar energía a países como por ejemplo Turquía con precios altos que no le han dado los mejores rendimientos. Elevadísimos, la barcaza turca que entró. Imagínese, si megavatios y que dos días después te esté acusando 12. Funcionar hace 9 días. Pasó de generar 100 megavatios el lunes a 12 megavatios este miércoles. Por otro lado, detrás del telón también se está cocinando una serie de eventos que planean entrar en vigor en punto crucial de esta crisis energética. Hermano, increíble, y estamos hablando de empresas que se están creando con la finalidad de entrar al negocio energético justo cuando sea el momento preciso. Pero la pregunta más importante es de quiénes serán estas nuevas empresas. Y es que según este economista, la tía de Novoa sería la encargada de entrar con sus empresas a este nuevo negocio, justo cuando la población está más desprotegida. Es que es una crisis autoinducida. Tienes aquí interés específico del grupo económico de la tía de Novoa, Isabel Novoa. Por eso la primera ley que manda Novoa fue la ley de electricidad. No más apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Todo esto para poder proveer el servicio, tener el mercado listo, la oferta demanda en su punto más alto, sí. Y por ende poder poner un precio más alto a la energía. Pues también algunos de estos proyectos solares que vienen cocinando ya hace rato para poder vender con el precio super alto. Ya que como bien comenta, una de sus primeras acciones como presidente fue precisamente la ley No Más Apagones. Pero esto no se queda ahí, sino que sumado a las ocasiones en las cuales el presidente se ha visto envuelto en escándalos de negocios de su familia, agudiza estas teorías. Perdonarle los 94 millones de dólares que le debía su papá al SDI. Un complejo turístico de gran envergadura donde su esposa... O sea, ya tiene historia detrás de todo esto con la familia, hermano, increíble. El contrato por 154 millones de dólares por 2 años para el desayuno escolar a su tía Isabel Novoa. Y sé que evidentemente hasta este punto esto solamente salió en esta plática entre estos dos personajes. No se han mostrado algunos documentos oficiales que muestren que esto evidentemente está pasando. Sin embargo, hasta este punto me gustaría que tú me pongas en la parte de los comentarios qué opinas sobre de esto, a qué crees que se deba realmente la crisis energética en Ecuador, y si tú crees que todo esto que se está mencionando, que está detrás en las oscuridades, abajo, detrás del telón de todo este problema, crees que sea cierto. Y vámonos con el punto número 3, y estamos hablando de adiós del presidente Novoa. Y es que como amigo, era de esperar, la crisis comienza tremendo a pegarle a todo el pueblo en general. Esto evidentemente hace que el pueblo salga a las calles. Y esto es justamente lo que está pasando en Ecuador. Pues ahora los ecuatorianos ya están saliendo a las calles a manifestarse en contra del actual gobierno. Algo que hasta el momento no se había visto. Y es que, a ver, seamos objetivos. Esto no quiere decir que todo el país está en contra de Novoa, sino que efectivamente son pequeños sectores de la población los cuales están empezando con este movimiento. Sin embargo, esto marca el inicio de algo que podría ser muy perjudicial para el actual gobierno. Digo, igual es increíble, de verdad, lo dicho, pensando en todo esto, hermano, que sea verdad, es como brutal. Y lo dicho, o sea, Ecuador de ser uno de los, del quinto país con energía renovable, hermano, llegar a este punto es impensado, gran, impensado. Así que habrá que tener especial cuidado en las próximas semanas sobre cómo se maneja el país de continuar con esta tendencia de apagones, lo cual solamente propiciará que el pueblo ecuatoriano caiga en el hartazgo. Y lo más importante... Sí, aparte, se estás pagando, hermano, una banda de plata por este servicio, amigo. Un montón de plata por este servicio. Para estar así, hermano, para que se corte cada rato, ¿no? Es el contraste entre las voces del pueblo y el mismo gobierno. Incluso entre la misma madre del presidente, que admite que hay problemas. Porque no ha podido acabar con la pobreza, no ha podido controlar la delincuencia, el precio de la canasta familiar sigue siendo muy elevado. Mientras que la asesora presidencial menciona que se está trabajando con un presidente que está en territorio ecuatoriano. Hoy tenemos un... Video top, la gente, video top. Estoy llorando, hermano, estoy llorando. Conchadora.
Pero gente, que estoy de verdad resfriado y estoy grabando y poniendo mucha voz. Pero gente, estamos de vuelta, vamos. Presidente que está en territorio trabajando por todos los muchísimas. Y otro de los problemas que ya les comenté en algunos otros videos anteriores es precisamente que aún no se ha podido quitar del camino a la vicepresidenta Abad, pues luego de que todos conociéramos la historia donde hacen campaña juntos y ambos son elegidos por voto popular, al ganar las elecciones una de las primeras cosas que hace el presidente es alejar a la vicepresidenta Abad enviándola a Israel, mencionando en una entrevista que si él quisiera la podría mandar a la Antártida. Estar a cargo de la estación de la Antártida. Sin embargo, poco después de enviarla a Israel como embajadora, hubo otros percances como el de su hijo, el cual persiguieron por tráfico de influencias, incluso al grado de buscarla a ella para desaforarla y así quitarla del camino. Brutal. Sin embargo, debes de saber que la vicepresidenta hace poco interpuso una demanda por agresión política de género, la cual podría truncar los deseos de Noboa de dejarla fuera de la silla presidencial, lo cual no solo podría acercarla a la presidencia, sino que de ganar podría dejar a Noboa por 4 años inhabilitado de la política, lo cual de proceder y fallar a favor de la vicepresidenta podría posicionarla como la próxima presidenta interina de Ecuador. Y ahí sí agárrense, porque habría que ver cómo actúa contra Daniel Noboa, ahora que tiene el poder y se encuentra en Ecuador, lo cual podría dificultar gravemente el camino de Daniel Noboa rumbo a las presidenciales del año 2025. El presidente Daniel Noboa está a punto de perder sus derechos. No, se está complicando todo el lado, hermano. Pero igual lo he dicho, aún así, yo creo que ni de pedo la gente lo va a votar de vuelta, hermano. Ni de pedo. Del año 2025. Si quiere ser candidato a las presidenciales del año 2025, tendrá que pedir licencia y delegar funciones a la vicepresidenta Verónica Abad. Y es que aquí no se acaban los problemas para el actual presidente, pues otras de las acciones realizadas por el mandatario que han llamado la atención de las redes sociales durante su gestión y que están en el ojo del huracán son su voto a favor de la Agenda 2040. Ecuador votó a favor de la Agenda PRO 2045 aprobada por la ONU. También la venta del avión presidencial que prometió y criticó, pero que ha usado en más de 150 veces según menciona redes sociales. Todo esto en solamente 10 meses de gobierno. ¿Sabían que el presidente Noboa ha usado más de 150 veces el avión presidencial? Y eso que solamente ha sido presidente durante 10 meses. Además de su actuar en los últimos incendios de Quito, Ecuador, donde al estar en una reunión de la ONU en Estados Unidos, había programado una conferencia en la Universidad de Yale, pero al ser cancelada su participación en este recinto, regresó a Ecuador mencionando que Ecuador lo necesitaba. Sin embargo, los rumores indicaban que el motivo real por el cual regresó es porque se le había cancelado su ponencia en esa institución. Quito nos necesita a todos, y haciendo referencia a los incendios registrados en esta capital, suspende... Es un presidente de mierda, hermano, o sea, con razón, hermano, hizo esa mierda que hizo con México, hermano, de invadir una... Agenda en Nueva York, porque la Universidad de Yale le canceló una conferencia. Sea como sea, esta entrevista que hicieron a Alondra Santiago y Andrés Arauz, que les dejo en la descripción del video, está haciéndose viral en redes sociales. No, es que, pues amigo, entre estos dos... O sea, invades una... bandejada. Ah, amigo, se olvidó. Amigo, no sube este video de día, ¿verdad, gente? Pero he dicho, invades uno, bueno, un país prácticamente, hermanos. Ya toda esta mierda es una mierda de presidente, amigo. Los personajes están desmantelando y desenmascarando toda una maquinaria del actual presidente que cae como bandeja de agua fría. Todo esto justo y previo a comenzar en unos meses la contienda presidencial del año 2025 y en medio de uno de los meses más oscuros para el Ecuador. Justo en estos tiempos donde Ecuador más necesita de buenas noticias, aparecen todas estas noticias que hacen temblar al país sudamericano y que incluso llegan a otras latitudes como México. Brutal, la verdad que lo de Guadalupe está brutal. Así que hasta este punto del video, lo más importante serían tres dudas que tengo y que me gustaría que ustedes me respondan en la parte de los comentarios. Punto número uno, ¿ustedes creen que realmente la crisis diplomática con México fue la que detonó muchos de los problemas que tiene actualmente Daniel Noboa? Punto Yo diría que, no sé, hermano, que creo que hizo tal vez eso para... ¿Cómo explicarlo? Yo creo que quiso, o sea, invadió México, hermano, invadió la embajada mexicana para derivar la atención a otro lugar. Como está haciendo una mierda de campaña, una mierda de presidente, hermanos, se quiere hacer como el rey de su país, el mejor, el cabrón de su país, el puto amo, el rey, teniendo una idea estúpida, hermano, invadiendo una embajada mexicana para que la atención se vaya para ese lugar y no para toda esta mierda que ha hecho... Ecuador todo este rato, hermano, de problemas con las luces, problemas con su familia, ¿no? Brutal.
para mí. Dos, ¿ustedes qué opinan sobre lo que les acabo de decir? A mí eso ya tiene más sentido que para anterior la entrevista otro lugar. Entre Alondra Santiago y Andrés Arauz, la cual menciona todos estos problemas. ¿Ustedes creen que sea cierto? ¿Ustedes creen que realmente hay algo detrás del telón? Y punto 3, y no menos importante, ¿ustedes qué opinan sobre las presidenciales para el año 2025? ¿Cómo creen que vaya a Daniel Noboa primeramente frente a su vicepresidenta? ¿Creen que pierda? ¿Creen que gane? ¿Creen que la vicepresidenta tome la presidencia de Ecuador interinamente? Y punto número 4, ¿ustedes creen que el presidente Noboa gane la reelección del año 2025? No. Déjenmelo saber en la parte de los comentarios si llegaron a... Gente, lo he dicho, el video no tiene prácticamente nada que ver con México, hermano. Pero igualmente es algo interesante de saber y también ver cómo está el país que los invadió, cabrón. Sí, prácticamente los invadió, literalmente, hermano. Pero amigo, de verdad que increíble lo de Ecuador, hermano. Increíble que a veces... De hecho, yo sé que si le preguntas a Ecuador si se arrepiente... O sea, al pueblo de Ecuador, hermano, si se arrepiente de haber invadido México, hermano. Todos te dirán que sí, al menos el 90%, hermano. Muchas veces lo he dicho, por culpa de los gobiernos, de los políticos, hermanos, un país termina en conflicto y termina odiándose, hermano. Yo sé que si le preguntas también al pueblo de Ecuador si se lleva bien con México, te va a decir que sí, hermano. Pero si le preguntas a los políticos, ahí está el problema, hermano. Por culpa de los políticos se separan los países siempre, hermano. Siempre. De verdad que una pena, amigo. Gente, lo he dicho, no voy a hablar mucho, tengo la voz, de verdad. He hecho mierda, no voy a hablar mucho. Pero para mí, eso, hermano. Culpa, yo creo que invadió México tal vez para llevar la atención a ese lugar y no centrarse en lo que está... Y lo más que le está pasando a Ecuador y su país en su gobierno, hermano. Para gusto mío. Gente, como siempre, en la descripción, que son sus opiniones. Y nos vemos mañana, gente, con otro video. Cuídense, una hermosa noche. Chau, chau.